Hola, hermosas creadoras, bendiciones. Espero que estén pasando un bendecido día, amigas. Bueno, este día, amigas, quiero hacerles este video porque me siento comprometida con ustedes, ya que son ustedes los que ven mis videos, están pendientes. Y bueno, quería contarles por qué he estado ausente sin subir video. De hecho, el último video que subí fue el lunes, me parece, de la semana pasada. Pero no fue una puntada o algo que hayamos hecho, una creatividad, sino que fueron las amiguitas que mandan su foto, ya sea por Instagram, por mi página o en mi Facebook. Aprovechando, les voy a decir que pueden seguirme en Instagram. Está la página de Facebook también. Y salgo como Bordado Yarixa y un poco más. Bueno, subí ese video con los proyectos que nos comparten nuestras amigas. Y ya tocaba, es de este mes los proyectos que comparten las amigas. Y aproveché porque realmente, amigas, he estado bastante estorbadita de salud. Y desde la semana pasada he estado yendo a pasar consulta. Me han hecho varios exámenes y Bueno, aquí estoy ya. Ya vine de hacerme los exámenes que me dejó el doctor. Así que, bueno, pues a ver cómo me salen. Espero que me salgan bien o que me salga todo negativo. Bueno, esperemos en Dios, amigos. Algo muy personal, sé que es algo muy personal, pero quiero contárselos, amigas, porque no sé, tal vez alguna de ustedes estará pasando por algo tal vez similar, y quiero decirles de que nunca hay que perder la fe, nunca hay que dejar a Dios de lado, porque bueno, les cuento. La semana, hace ya 2 semanas, pues estábamos platicando con mi esposo y de repente me dio un dolor en la parte baja del pecho o entre la costilla y el pecho. Entonces me dio ese dolor, amigas, que les digo que fue algo. Un dolor que yo sentí que no podía respirar. Un dolor, amigas, que fue algo tremendo. Que en la misma que me dio el dolor, después se me pasó al corazón. Y me quedó ese dolor, amigas, que quizás del mismo dolor, después sentí que el brazo, quizás hasta yo sentía como que se me caía del mismo dolor. Y fue un momento bien, bien tremendo porque mi esposo me dice, ya hoy después él cuenta y dice, no, realmente yo sentí que ella se me iba. Yo sentí que, ay Dios mío, no me vas a dejar a mis hijas sin mamá, dice que dijo. Y bueno, ese día pasó, amigas, la mañana. Por la tarde yo fui a pasar consulta con un doctor particular y pues me chequeó ahí un poco y me dijo de que no le parecía un sonido en el corazón.
como que no era normal a lo que todos deberíamos de tener o de oírse. Y bueno, la cuestión es de que me dijo, bueno, váyase a hacerse un electro y luego vemos qué hacemos. Bueno, para el siguiente día, amigas, yo dije, bueno, no sé cómo voy a hacer, porque realmente en esos días, precisamente esos días, estábamos ya con el trámite de afiliación para el seguro. Entonces, me dice mi esposo, bueno, vamos a averiguar con X persona, a ver si ya se puede pasar consulta. Y pues, gracias a Dios que ya se podía. Ya estaba mi nombre activo ahí para pasar consulta al seguro. Y bueno, pasé consulta al día siguiente. Y me dijo, ya pasé consulta, me checaron y todo. Pues ya esta doctora me dijo que no era del corazón, sino que habían sospechas de cálculos. Y bueno, pues creo que, no sé, hay otras enfermedades que pudieran decir que son más graves, ¿verdad? Pero realmente cuando a uno le dicen, mira, usted tiene tal cosa, o usted quizás puede que tenga X enfermedad, la van a operar, le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, créanme que en el momento es bastante difícil de asimilar, porque son procesos de que uno no le llegan de como de impacto, le llegan de repente. Entonces fue algo bastante difícil. Para esto, amigas, estos días que habían pasado, pues realmente mi ánimo no estaba al 100%. Estaba como desanimada, quizás lo mismo que todo eso que había pasado, que me había dicho el primer doctor, que quizás podía ser del corazón, la siguiente doctora que me dice que quizás eran cálculos en la vesícula. Pues realmente, obviamente uno no va a estar del mejor ánimo todo el día. Entonces, todo esto que les estoy contando es algo que nos suele pasar, ¿sí? Y quizás no lo decimos, no lo contamos, o no lo sabe mi familia, no lo sabe los demás, mis amigos. Pero nosotros pasamos por estos procesos y realmente es necesario decirlo, porque ahí es cuando los amigos llegan y le dan ánimo. La familia está a la par de nosotros, nuestro esposo, los hijos. Ahí es donde ellos actúan. Entonces ya uno se siente apoyado, se siente amada. Entonces son cuestiones, amigas, de que quizás no es de quedarse, voy a ir al doctor y no digo nada. No, amigas, creo que es de decirlo, de contárselo a la familia. ¿Para qué? Para que la familia esté ahí en esos momentos, esté apoyándolo, no sé, tal vez solo emocionalmente o también económicamente. Bueno, amigas, al siguiente día fui porque me dejó la doctora una ultra para revisar, para confirmar si era o no era lo que me decía, que si eran cálculos. Bueno, amigas, oh my God. Al siguiente día fui, amigas. Realmente es increíble. Todo el día, amigas. Salí de la casa a las 7, 7 y media de la casa. Sí, como a las 7. Y estuve quizás en el hospital a las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana llegué ya con la hojita. Si tengo la foto, se la voy a dejar por aquí
para que vean que la hojita me la dejó la doctora para urgente, porque quería verificar si era o no era necesaria la operación, que me hicieran la operación. Y amigas, he salido del hospital a las 4 de la tarde. Bueno, mis amigas, aquí estamos a la espera de los resultados. Bueno, ojalá que todo salga bien. Y bueno, a esperar un rato más. Increíble. A las 4 de la tarde. Lo bueno, amigas, que ese mismo día me entregaron la contestación. Y aquí viene lo emocionante para mí, amigas. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. De verdad, amigas. Por eso se lo decía al principio. Que no dejemos de lado a Dios. De verdad. Dios, cuando uno de verdad ora de corazón y Dios tiene un propósito en nosotros, Dios responde las plegarias, Dios responde las oraciones. Porque, amigas, les diré que en el examen, en la ultra, salió que no tengo nada. Pues realmente, amigas, es algo increíble. Sé que, pues, no sé, Dios tendrá un propósito, y Dios tenía un propósito realmente, porque ese día, amigas, en el hospital, me puse a hablar con una señora que estaba pasando por un proceso muy difícil de enfermedad, económico, y quizás a veces uno necesita no solo que le digan, toma, te voy a regalar $10, sino que se necesita palabras de motivación, palabras que le motiven a seguir con su vida, que le motiven, que le inciten a vivir la vida. Y me sentí muy bien porque es algo increíble. Sentí que Dios me utilizó para hablarle a esa persona y motivarla, que se sintiera mucho mejor. Sé que, no sé, no fue mucho lo que yo habré hecho, pero Dios sabrá. Dios sabrá lo que va a hacer con ella. Pero, amigas, de verdad, y sé que por aquí me siguen varios hermanos y amigos, así que les quiero agradecer de verdad por sus oraciones. Me estuvieron llamando, preguntándome cómo estaba de salud, así que de verdad se los quiero agradecer, porque sé que están pendientes de no solo de mí, sino que de mi familia. Así que de verdad les quería hacer este video para motivarlas. Tal vez no sé, cómo les decía en un principio, tal vez alguien estaría pasando por alguna situación difícil, pero en el momento uno a veces no comprende lo que Dios trata de decirnos, lo que Dios trata de hacer, no sé, quizás con nosotros o con la familia, pero Dios tiene el propósito y Dios tiene el control de todo. Bueno, sería eso, amigas, que les quería contar, porque, amigas, de verdad tengo trabajos, tengo proyectos. De hecho, amigas, quiero mostrarles, por aquí tengo este proyecto que, miren, está muy bonito, que lo estuve haciendo en estos días atrás, pero no lo grabé, amigas, ¿sí? Miren, es un proyecto, es pequeño el dibujo, pero es un mantel. Miren, y ya comencé este otro de la otra esquina, y este sí ya lo estoy grabando, amigas. Así que,
Bueno, espero ya para el día lunes, a más tardar, amigas, a más tardar el día martes, ya vuelven otra vez los dibujos, los puntadas, proyectos, todo al canal, amigas, de verdad. Les quiero agradecer por estar siempre. No se te olvide activar esa campanita, amigas, para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. De verdad, amigas, les quiero agradecer su atención, que hayan visto este video. Y bueno, si eres nueva en este canal y has visto este video, te invito a que te suscribas. Suscríbete porque es un canal donde hay puntadas, hay ideas nuevas, hay ideas siempre relacionado con el bordado. Aquí pues podrás encontrar muchas cosas. Así que bueno, hermosas creadoras, espero, amigas, que te haya servido este video, te haya servido lo que yo te haya dicho, y te espero la otra semana, te espero con una puntada de este proyecto que estamos por terminar. Y bueno, luego se los subo para que ustedes vean las puntaditas. Va a estar muy muy bonito, porque en este video, amigas, les he mostrado no solo la puntada en sí, cómo va, sino que van secretitos. Cuando uno empieza a conocer este arte, uno se empieza a topar como con cositas ahí. ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo termino? ¿Cómo lo empiezo? Entonces, esos truquitos, tips, como le quieran llamar, van a estar en este video. Así que va a estar muy bonito. Te lo recomiendo. Y bueno, amigas, eso creo que ha sido todo por hoy. Espero verte en nuestro siguiente video. Activa esa campanita para que te avise YouTube cuando suba el video de este proyecto. Bueno, hermosas creadoras, que tengan un bendecido día y nos vemos hasta la próxima.